del micromundo al universo, de los orígenes al futuro, desde los espacios inexplorados hasta la vida cotidiana. La ciencia y la tecnología transforman nuestras maneras de entender la realidad y de crear nuevas soluciones. La aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación realmente es clave para el desarrollo de cualquier nación y que sea un desarrollo sostenible. La ciencia, la innovación es transversal realmente a la vida de una nación para resolver los problemas de salud, para lograr la introducción de sistemas tecnológicos para tener energía renovable, para la propia comunicación, los temas económicos, las ciencias económicas, para lograr nuevas vacunas, nuevos medicamentos. Es realmente muy importante en la actualidad en nuestro país. Por eso, en esta primera emisión del informativo de la ciencia cubana, conversaremos, entre otros temas, sobre novedosas soluciones digitales en la industria biofarmacéutica nacional. Tendremos detalles de proyectos que ayudan a participar de los cambios tecnológicos. Y también comentaremos sobre el inicio del trabajo de campo en Varadero para un futuro vertimiento de arena. En los minutos finales, desde la Gran Piedra, en Santiago de Cuba, conoceremos la experiencia de comunidades que se adaptan al cambio climático de una forma singular. ¿Cuál es el impacto de esas iniciativas? ¿Cómo promoverlas en el contexto nacional? Robótica, inteligencia artificial aplicada a los procesos productivos, impresión 3D. Estos son algunos de los adelantos tecnológicos emergentes que han comenzado a transformar el escenario de las fábricas en el mundo. La cuarta revolución industrial ya da sus primeros pasos y desde Cuba la industria biofarmacéutica también inicia ese camino. Sofisticados programas informáticos, sensores, novedosas tecnologías de comunicación, potentes procesadores. El sector industrial está cambiando y en la línea de tiempo aparece un nuevo hito. Desde una de las oficinas de la empresa Laboratorios Farmacéuticos AICA del grupo BioCuba Pharma, el doctor en ciencias Carlos Ramón López accede a información en tiempo real sobre producciones, materias primas, necesidades de los centros de salud. Todo a través de un sistema automatizado como parte del proyecto de Industria 4.0 en desarrollo. Se articulan así soluciones digitales con impacto en diferentes áreas. Por ejemplo, sistemas de trabajo que tengan que ver con la integración del equipamiento industrial, sistemas de trabajo que relacionen todos los procesos para la planificación de la producción, hasta que en un nivel más gerencial sean sistemas de trabajo que articulen procesos como la toma de decisiones vinculadas con la logística, los recursos humanos, la contabilidad, entre otras áreas que puedan impactar en el funcionamiento operativo de la empresa y que proyecten tomas de decisiones de cara al futuro. Esta iniciativa es posible gracias a una madurez en el desarrollo tecnológico, resultado de las alianzas entre la Dirección de Informática de AICA y la empresa de automatización industrial MC Pharma. Además, la propuesta tiene el respaldo del Fondo Financiero de Ciencia e Innovación y profesionales de las áreas del conocimiento más diversas forman parte del equipo de trabajo. Una de las características que distingue el proyecto Industria 4.0 en AICA es que logra la interrelación y articula muchas especialidades como son la ingeniería informática, ingeniería en telecomunicaciones y la ingeniería automática. Logra la interrelación de todos estos equipos multidisciplinarios, incluyendo farmacéuticos, económicos y bioquímicos. Para la ingeniera automática Amanda Martí, de la empresa MC Pharma, y recién egresada de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, este es un proyecto que le permitirá, como a otros jóvenes profesionales y estudiantes, explorar la transformación industrial en primera persona. En la planta de producción de suero, actualmente contamos con equipamiento especializado que trabaja de forma aislada. A partir de la incorporación de tecnologías asociadas a la industria 4.0, lograremos una integración de todos estos sistemas y que los datos que se obtienen estén disponibles en función de procesos más ágiles, mejoras en los procesos productivos, logrando un impacto en los estándares de calidad en la industria. En el contexto cubano, desde el Consejo Nacional de Innovación se promueve que las prácticas organizacionales del sector farmacéutico, como la gestión de tecnologías de AICA y NC Pharma, sean transferidas a otras industrias del país para impulsar su desarrollo. Este tipo de proyecto posiciona a Cuba en el escenario internacional de las prácticas de la ciencia moderna. Innovación y tecnologías digitales
apuesta por una industria más eficiente e interconectada en el futuro. En un panorama tecnológico que cambia de forma acelerada, es clave desarrollar nuestras competencias digitales. Por eso, desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, tres proyectos en el área de las ciencias sociales buscan promover saberes, habilidades, estrategias que nos permitan hacer un uso creativo y seguro de las tecnologías. Sobre esos temas y sus vínculos con el desarrollo sostenible, se debatirá a finales de año en la capital cubana. El evento internacional ICOM 2024 ya tiene convocatoria abierta. Un equipo de profesores intercambia sobre los principales enfoques de ese encuentro dedicado a los nexos entre comunicación, tecnología y cultura. Previsto para el mes de diciembre, incluirá una feria de proyectos. Allí, jóvenes investigadores presentarán, entre otras iniciativas, una conocida como ProAMI, que permite apoyar, a través de talleres con la comunidad, la alfabetización mediática e informacional en el país. Estamos hablando de saber usar información, de saber buscar información, localizarla, de identificar una noticia falsa, de crear contenido en ambiente digital, de crear contenido multimedia, de crear contenido en redes sociales. Y de eso es lo que nosotros basamos nuestro proyecto, en crear y en fortalecer esas habilidades en la ciudadanía. Otra propuesta, como el Observatorio de Gobierno Digital, favorece el análisis de buenas prácticas internacionales para una adecuada transformación digital en el escenario cubano. También tenemos el encargo de socializar información de interés que permita tomar decisiones, mejorar las políticas públicas en relación a la transformación digital en el país, pero también contribuir a elevar la cultura digital y una mayor comprensión de cómo la transformación digital incide en la calidad de vida del ciudadano. Para lograr esos cambios en la vida cotidiana de las personas, es imprescindible el acceso a todo tipo de datos. De ahí que el proyecto Humanidades Digitales y Ciencias de la Información en Cuba tenga esa idea en el punto de mira. Profesores y estudiantes trabajamos para hacer accesible a las personas el patrimonio documental y cultural a través de su digitalización y procesamiento. Podemos estar hablando desde documentos de personalidades históricamente relevantes hasta las memorias familiares. Y ese valor de los datos, de la información de calidad para tomar mejores decisiones en función del desarrollo de un país, lo conocen muy bien, por ejemplo, los especialistas de la empresa Inversiones Gangma y del Centro de Servicios Ambientales de Matanzas, que ya retomaron el trabajo de campo en Varadero como paso previo a un nuevo vertimiento de arena en una de las playas más hermosas del mundo. ¿Por qué apostamos por la alimentación artificial de arena? Esta es una técnica que permite restituir en muy breve tiempo el déficit en los ingresos naturales de arena que no se están produciendo hoy en la playa. Bueno, lo aportamos de manera artificial y permitimos que la playa mantenga un equilibrio tal que le permite a su vez disipar la energía de las olas que vienen de eventos meteorológicos extremos y mantener entonces sus condiciones naturales, paisajísticas, que las estamos rehabilitando mediante esta técnica. Han sido décadas de trabajo de varias generaciones de científicos cubanos para el rescate de esta playa que hoy muestra unas condiciones realmente muy buenas, aunque nos atrevemos a soñar mucho más allá. Estamos aplicando un enfoque de desarrollo sostenible en el cual restituimos los valores naturales del ecosistema, pero justamente para que sean más compatibles con la actividad económica que se desarrolla en esta playa. Mientras unos expertos trabajan por la salud de los ecosistemas, otros buscan vías para mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, entre los más recientes premios de la Academia de Ciencias de Cuba, destaca el uso de la inteligencia artificial para optimizar el resultado de cirugías oculares. La primera parte de ese trabajo permitió hacer una modelación biomecánica y óptica del ojo humano para analizar la respuesta ante acciones externas e internas. Esto nos deja en un estado que ya podemos entonces comenzar a trabajar para la predicción de las cirugías refractivas que se dedican esencialmente a corregir la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, etc. Esto va unido con un modelo óptico que trabajan en conjunto y tenemos una representación bastante precisa a nivel computacional de los humanos. Además, como parte de la investigación, herramientas de inteligencia artificial permitieron calcular con exactitud las características del lente intraocular utilizado en cirugías de catarata.
Este lente tiene que tener una potencia específica y quedar colocado dentro del ojo en una posición que permita que las imágenes se enfoquen nítidamente en la retina y el paciente logre la mayor visión. Tradicionalmente se ha calculado por fórmulas matemáticas, pero tienen un cierto margen de error. Y el advenimiento del uso de la inteligencia artificial para este fin lo que permite es minimizar este error de predicción, que es lo que ha demostrado esta investigación con sus resultados. También fue premio de la Academia la investigación que aportó la evidencia científica necesaria para que el medicamento cubano Neuralzim obtuviera el registro condicionado por parte de la Autoridad Reguladora Nacional. En estos momentos se están desarrollando dos ensayos clínicos, uno en La Habana y otro en el resto de las provincias, con el objetivo de obtener el registro definitivo del fármaco Neuralzim en enfermedad de Alzheimer. De obtenerlo, tanto la comunidad médica, pacientes y cuidadores tendrán por primera vez en el país un fármaco para tratar la enfermedad. Esa vocación de los científicos de transformar para bien diversas realidades podemos encontrarla en uno de los escenarios más impresionantes de la geografía cubana. En el corazón de la Sierra Maestra, en Santiago de Cuba, se encuentra la exótica reserva de la biosfera Baconao, con singularidades tan atractivas como el recién declarado Geoparque Gran Piedra. Estos entornos, gestionados por el Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad, junto a actores del territorio, albergan una riqueza geológica inestimable y brindan refugio a especies endémicas amenazadas. Es este también el hogar de campesinos locales que dependen de los ecosistemas para su sustento diario. Esto ha cambiado en muchas cosas, por ejemplo, sobre todo en la lluvia. Llueve muy poco. Gavián Chacón es un productor nacido en la región. Ha comprobado por años en sus cultivos las paulatinas transformaciones del medio ambiente que les rodea. ¿Qué es lo que hacemos? Sembramos boniatos, sembramos malanga, para que una planta le dé sombra a la otra planta. Las piedras conservan mucha humedad por debajo, entonces las raíces, como son superficiales, se meten por debajo de las piedras y aprovechan su humedad. El proyecto Comunidades Caribeñas Resilientes ofrece a habitantes como Davián herramientas y conocimientos para estas nuevas realidades climáticas. En ese sentido van los proyectos, propiciar la adaptación de las comunidades y de los actores que desarrollan sus actividades en estos territorios a los posibles escenarios de cambio climático para este territorio. Pero es una adaptación que no se basa en el uso de tecnologías, sino que se basa fundamentalmente en aprovechar los bienes y servicios que prestan los ecosistemas de esta zona para adaptarse a esos posibles escenarios. Desde la distancia, tal parece que en este terreno de la reserva, bautizado como el Olimpo, llueve constantemente. Sin embargo, datos recopilados por el Centro de Meteorología durante las últimas 4 décadas revelan una tendencia al aumento de las temperaturas y una reducción de la humedad relativa. Proyecciones alarmantes en escenarios de alta emisión de dióxido de carbono a nivel mundial calculan que la precipitación podría disminuir en la zona hasta 47 milímetros en los próximos años y hasta 235 milímetros en el presente siglo. Esta información se está utilizando para generar esos escenarios y para evaluar cuáles pueden ser las actividades que las comunidades pueden desarrollar para adaptarse. La erosión del suelo, algunas plantas invasoras que han ido dañando eso. Y eso nos está enseñando el proyecto este, cómo cambiar un poco ese entorno de las plantas que favorezcan la concentración del agua en los suelos para que la sociedad, la comunidad que vive aquí, tenga una mejor calidad de vida en cuanto a eso. La colaboración internacional liderada por organizaciones como Oro Verde y Agroacción Alemana, combinada con la Agencia Cubana de Medio Ambiente, ha sido vital para el éxito de este proyecto trinacional en el Corredor Biológico del Caribe. Gracias a iniciativas como estas, las comunidades rurales de la Reserva de la Biosfera Baconao sobreviven, prosperan y demuestran que el bienestar humano está intrínsecamente ligado al futuro del medio ambiente. Como demuestra este proyecto de la Agencia de Medio Ambiente, el conocimiento bien aplicado permite gestionar con éxito las realidades más complejas. ¿De qué manera apoyar entonces estas iniciativas?
¿cuáles son en la actualidad algunos de los retos para el desarrollo de la ciencia en Cuba? Considero que se deben profundizar en las vías para obtener financiamiento que nos permitan, por ejemplo, obtener equipamiento y tecnologías de punta que permiten dar un salto cualitativo en la práctica de la ciencia. Creo que es importante promover el desarrollo de equipos multidisciplinarios que incluyan desde las miradas de las ciencias naturales exactas hasta las miradas de las ciencias sociales. Y también creo que es importante que desde las instituciones se comprenda la necesidad de integrar a las ciencias sociales en su trabajo cotidiano. Es importante el desarrollo de proyectos pertinentes, proyectos que sean capaces de resolver problemas a ciclo cerrado, donde la investigación fundamental se articule con el desarrollo de productos y servicios que resuelvan problemas reales de la sociedad. El proceso de lograr una cultura científica, un ambiente de innovación en todos los niveles, es clave la comunicación, que va desde publicar un artículo en una revista científica donde se comunican los resultados, la realización de congresos, eventos científicos, ferias de ciencia, pero también la comunicación a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Realmente es clave para que se socialicen las buenas experiencias. Como parte de nuestra cultura, la ciencia, la tecnología y la innovación señalan los caminos hacia ese desarrollo sostenible que está hoy en el horizonte de todos los países. El común denominador de cada proyecto es la posibilidad de tomar decisiones informadas, decisiones desde el conocimiento. Thank you.